tengo ningún hijo fuera del matrimonio, Emiliano. No lo tengo. Pues el video dice lo contrario, papá. ¿Ya viste cuántas vistas tiene? Es trending topic. O sea, todo mundo ha visto ese video. Mis amigos no dejan de marcarme, burlándose de mí por tener un hermano bastardo. Tuve que apagar el cel y todo por tu culpa, papá. Te pasaste. ¿Por qué no contestabas el celular, Rubén? ¿Por qué lo tenías apagado? ¿Por qué, Rubén? Se me terminó la batería, Lucrecia. Vienes a estar con tu amante. ¿Amante? Sí, amante. Pues sí tengo papá. Ya ha llegado el momento de decir quién es él. Mi mamá trabajaba en su empresa. Era una de sus secretarias. Tuvieron relaciones y nací yo. Mi papá es el empresario Rubén Rivas de los Monteros. Él es mi papá. ¿Quién es él, Rubén? ¿Cuál de todas sus secretarias es su madre? ¿Cuál de todas? A este muchacho no lo conozco. No sé quién es, mucho menos sé quién es su madre. No me quieras seguir viendo la cara de estúpida, Rubén. ¿Con cuál de todas tus secretarias te acuestas? ¿Con cuál, Rubén? Con ninguna, Lucrecia. ¿Yo qué voy a andar con una secretaria? Jamás te he sido infiel. ¡Jamás! ¡Cállate! Este video no dice lo mismo. Me voy a divorciar de ti. Te voy a quitar hasta el pellejo porque me corresponde el 50% de todo. Nos vamos a divorciar y te va a salir muy, pero muy caro. Lucrecia, ¿cómo que divorciarnos? ¡Estás exagerando! ¿Te parece que exagero al saber que toda la vida me has engañado? ¿Exagerando al saber que tienes un amante desde hace muchos años? ¿Exagero al enterarme por redes sociales que tienes otro hijo fuera de esta casa? ¿Exagero, Rubén? ¿Y es trending topic, pa? O sea, eres tendencia en redes. Y noticias en los programas de chismes. Soy la burla de todos, Rubén. Soy la comidilla de mis amigas, de la sociedad. Yo, Lucrecia Villalpando. Esto no te lo voy a perdonar nunca, Rubén, nunca. Pero si no tienes nada que perdonarme, porque yo no tengo ningún amante. No conozco a ese niño del video, no sé quién es. Por ese motivo, toda tu vida te la has pasado viajando, ¿no? O fingiendo que viajabas para irte con tu amante. ¡Que no, Lucrecia! ¡No tengo ningún amante! ¡Yo jamás te he puesto el cuerno, por favor! ¿Qué parte no entiendes? Si estás tan segura, compruébamelo. ¿Quieres pruebas? Sí. ¿Y ese video que viste qué fue, eh? No seas cínico, Rubén, no soy estúpida. Tu bastardo dice claramente tu nombre en el video. Todos saben ya por este video que me has sido infiel durante muchos años. ¡Ese video es una mentira! Aquí el mentiroso eres tú. No soporto seguirte viendo. No te quiero en nuestra recámara. No te quiero cerca de mí. No quiero que me veas. No quiero que me hables. Lo que sí quiero es el divorcio y el 50% de todo. Te voy a dejar bailando, Rubén. Esta me la pagas. Y me la pagas muy bien. Hoy sí, pa, te pasaste. Neta. No queremos saber nada de ti. No entiendo qué está pasando. Todavía no entiendo. No entiendo nada. ¿Qué? Hola, pa. Eres tú. Creí que iba a ser tu madre para decirme que todavía ha sido un error, pero... ¿Qué quieres, hijo? ¿Puedo pasar? A lo mejor estás como muy sacado de onda, pa, pero te diré que... Todos lo estamos. Ese video vino a mover todo nuestro mundo, pa. Mírame. Aquí en la recámara de huéspedes y tu madre queriéndose divorciar de mí. Hijo, la verdad no entiendo qué está pasando. Pues mucho menos nosotros, pa. Pero la neta, si tienes otra familia, otro hijo aparte de nosotros, yo te entiendo. ¡Que no tengo otra familia! ¡No tengo un amante! ¡No tengo otro hijo! ¿De qué manera se los explico? Tranqui, pa, tranqui. Yo te creo. Por mí ni te preocupes. Conmigo, cero bronca, cero dramas. Es tu vida, ¿ok? Pero con mamá, ahí sí se te viene complicado, pa. Y con mis hermanos también. Solo vine a decirte que yo estoy contigo, pa. Que no estás solo, ¿ok? Gracias, hijo. Descansa, pa. Que después de la tormenta viene la calma y el sol brilla mucho mejor. Mañana será otro día. Descansa, pa. Buenas noches. Gracias, hijo. Descansa tú también. Buenas noches. Virgen de Guadalupe, te lo pido, te lo suplico, escúchame, que se sepa la verdad, que se sepa que yo no tengo otro hijo fuera del matrimonio, que pueda volver a recuperar mi paz, mi felicidad.
Marlene, hija, buenos días. ¿Sabes si tu mamá está en la recámara? No, salió muy temprano para verse con el abogado y ver todo lo del divorcio. ¿Sigue con eso? Pa, no es que siga. ¿Es en serio que va a divorciarse de ti? Oye, qué bueno que te veo. Necesito que le hables y le digas al contador que pague mis tarjetas de crédito, pero ya. Necesito tener todo mi saldo porque voy a ir de shopping y... ¿Te lo encargo? Es que no te veo marcando en tu cel. Sí, no te preocupes. Ahora lo veo. Gracias. Que tengas buenas compras, hija. Hijo, buen día. Si para ti son buenos días y andas como si nada, aún teniendo encima de nuestras cabezas el escándalo que está manchando nuestra reputación, pues buen día, pa. No me hables así. Soy tu padre. No se me olvida, pa. Como tampoco se me olvida lo que nos estás haciendo. Y de una vez te lo digo, no voy a permitir que a ese bastardo le des lo que por ley nos corresponde a nosotros, tus hijos legítimos. Ya mamá fue a ver esta situación con el licenciado. Y te lo digo para que no te tome por sorpresa como a nosotros nos tomó el video de tu hijo bastardo. No tengo ningún hijo fuera del matrimonio, Emiliano. ¡No lo tengo! Pues el video dice lo contrario, papá. ¿Ya viste cuántas vistas tiene? Es trending topic. O sea, todo mundo ha visto ese video. Mis amigos no dejan de marcarme, burlándose de mí por tener un hermano bastardo. Tuve que apagar el cel y todo por tu culpa, papá. Te pasaste. ¿Por mi culpa? Soy tu padre desde hace 19 años, Emiliano. No puedo creer que le creas más a un video que a mí. Porque es un video que está circulando en las redes sociales. No todo lo que sale en redes sociales o en internet es verdad, hijo. Pues mientras no compruebes lo contrario, ese video es verdad. Y disculpa que no siga desayunando contigo, pero tengo unos compromisos en el club. Ah, por favor, háblale al contador para que pague mis tarjetas de crédito. Estoy en ceros. Te lo encargo, ¿sí? Sí, hijo, sí. No tengo hambre, Carmela, gracias. No puede ser que mi mundo se esté desmoronando. ¿Y todo por culpa de un video de internet? No puede ser. Hola, pa. Hola, hijo. Buenos días. Pues que así sean, pa, porque me enteré que mamá fue a ver al licenciado. Sí, eso me dijeron tus hermanos. Pero tú tranqui, pa. Acuérdate que después de la tormenta llega la calma. ¿Por qué no vas a la alberca, te tiras un clavado y te pones a nadar? Te va a relajar súper cool. El agua está deli, deli. Pero el hambre ya me hizo salir de la alberca. Así que, pa, con tu permiso, voy a poner feliz y contento al estómago. Oye, pa. Dime, hijo. ¿Podrías hablarle al contador? Es que ando bien bruja. Ahí dile que pague mis tarjetas de crédito, ya que más tarde me voy a una fiestecita a Valle de Bravo. ¿Sí te lo encargo, pa? Sí, hijo, sí. Gracias, pa. Lucrecia, mi amor, ¿podemos hablar? ¡Lucrecia! ¡Lucrecia, te estoy hablando! ¡No me ignores, por favor! ¡Lucrecia! ¡Lucrecia! ¿Qué buscas? Los estados financieros de la empresa. ¿Dónde están, eh? ¿Dónde los tienes? ¿Para qué los quieres? Para dárselos a mi abogado. Déjate de cosas, Lucrecia, por favor. Quítate esa mala idea del divorcio. Hazlo por nuestra familia. Te juro por mi madre que en el cielo está que nunca te he engañado. ¡Jamás! ¡Créeme, por el bien de la familia! Ay, muy tarde, Rubén. Tú y yo nos vamos a divorciar. Así que dame los documentos que estoy buscando. Dámelos. Lucrecia, por favor. Por el bien de la familia, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio. Olvídate de esa locura. Justamente por el bien de mis hijos y por el mío es que nos vamos a divorciar. Esta situación que tú provocaste pone manifiesto que, pues, yo ya no te amo. Y que te aguanto porque, bueno, nos tenemos que aguantar y tenemos que soportar para demostrarle al mundo y a la sociedad el matrimonio ejemplar que somos. ¿Pero qué crees, Rubén? No somos ningún matrimonio ejemplar. Por lo tanto, no tengo por qué seguir aguantando mi unión contigo. Ni para mantener una imagen que en esta casa, que en este matrimonio, no existe. Gracias, Rubén. Gracias por tu infidelidad. Porque gracias a ella, llegó mi libertad. ¿Me aguantaba porque me tenía que aguantar? ¡Qué triste! ¿Y mis hijos? A ellos solo les interesa el crédito de sus tarjetas bancarias. Para ellos,
todos soy un banco. A la primera me dieron la espalda. A la primera.